a la que las religiones, los esoterismos le llaman los archivos akáshicos, o el gran archivo del ser inorgánico. Ser inorgánico se le llama en la buena, que es el conjunto de datos del universo. Al hablar del ensueño vamos a platicar un poco más de eso. Recapitular es entrar a una biblioteca gigantesca, donde están todas las acciones que han ocurrido, y todo depende de cómo te definas a ti mismo. Si te defines como fulano de tal en tal momento, bueno, tus acciones, el paquete que te toca es este. Si amplías tu definición, cada vez te toca un paquete más grande. Si logras recapitular todo lo que ha pasado, bueno, tú eres todo, así de simple. Ese es el objeto de la conciencia, llegar a un estado de totalidad sin perder de vista lo focal. ¿Quieren comentar algo? ¿Ustedes? ¿Quieren decir algo? Irf, ¿tú quieres, no quieres comentar? Bien. Sí, pues bueno, con esto vamos a dar por concluida nuestra emisión del día de hoy, y pues esperamos, haciendo este proceso, la siguiente emisión tratará sobre ensoñación, nahualismo, los alimentos en Anáhuac, y pues también será el acecho, ¿no? Órale. Entonces, estaremos atentos para también sugerencias. Y pues muchas gracias por su compañía. Muy bueno platicar aquí con ustedes. Sí, sí, muchas gracias a todos también, a nuestros amigos que nos saludan desde varias partes de México. Está María Villares, Rosa Buchot, también está Blanquis, es Verónica Nova, Maunónimos también, muchas gracias por sus comentarios. Gracias a ustedes. Cualquier cosa que tengan que decir, bueno, pues la escriben y después leemos esas cartas. Ajá, sí, recordarles que el contacto a través del correo electrónico es canaltoltecayotl@gmail, y pues bueno, recordarles las ligas, ¿no?, que tenemos en canal, también en YouTube. Ahí se están elevando los programas para tener otro segmento ahí ocupado, en Facebook, canal Totecayo, también en Vimeo, ¿no? Así que pues muchas gracias. Kuali Tonali, Kuali Yewali, Kuali Nikanash, buen día, buena noche, o buen aquí y ahora. Cuídense. Nos vemos. Thank you.